¿Qué lo que, mi gente? What's up? Hello, you guys. Welcome back to my YouTube channel. Today, my video is going to be so different. I'm going to speak two languages, and it's because I want to make everybody happy. I want to make everyone happy. Hoy, el video va a ser tan diferente porque va a estar en los dos idiomas. Quiero que todo el mundo pueda entender lo que estoy diciendo. What I just said is that I want everybody to understand what I'm saying in Spanish. Pues sí, me han preguntado por qué yo no hago los videos en español. No sabía que yo podía, por eso no lo estaba haciendo, pero ya yo he visto videos, gente hablando los dos idiomas, so voy a hacerlo, ¿por qué no? So yes, before they was asking me why I'm not speaking Spanish in my videos, you know, and I didn't know I could do it, but I saw some videos and it motivated me. Bueno, el video de hoy es, yo voy a enseñarle a hacer este aceitico. Today I'm gonna be showing you guys how I made this oil, and this oil is garlic with rosemary. Este aceite es de ajo con romero. Sí, romero, rosemary. And I don't know why in Spanish it's like a male. The rosemary in English is rosemary, so it's like female. Yo no sé por qué en español romero es como masculino, pero en inglés es rosemary, so es femenino. Bueno, el punto es que yo le voy a enseñar cómo hacer este aceite. My whole point is I'm gonna show you guys how to this oil. This oil is garlic and rosemary oil. Este aceite es de ajo y de romero. Si yo no sé decir algo en inglés y español, sabe, yo lo voy a cambiar. If I don't know how to say something in English or Spanish, I'm gonna switch it up. So I'm sorry, you know, I'm gonna speak Spanglish. Disculpe, yo voy a alegar y el poquito de inglés que sé, lo voy a alegar con en español. Thank you guys, whoever's supporting me. Thank you. If you see in this video right now, please stay tuned and keep on watching it. Si están viendo este video, por favor, quédense hasta el final del video para que vean todos los detalles. Keep on watching to the end of the video so you can see all the details. And I also want to do a new challenge. So whoever's watching this channel, please, and especially this video, I'm gonna start posting, giving shout outs to people. And if you tag me on your page or whatever social media, Facebook, whoever knows me personally that got me on Facebook, you could tag me on Facebook. Cualquiera que me está, yo voy a hacer un nuevo reto de que tienen que postear mi video y yo voy a estar dándole payola. No sé cómo se dice en español, pero yo le voy a dar payola, usted sabe. Yo le voy a dar payola y ustedes me tienen que publicar en sus redes sociales, lo que sea Facebook. Yo sé, lo que me conocen personalmente me tienen en Facebook, pero lo que me tienen en Instagram, donde sea, pongan este video y me dan un tag. Mané, el tag es, ya yo lo iba a ligar, bueno, el lache con doble Y, con la rayita abajo y una X. My Instagram is Lashay with double Y, L-A-S-E-Y-Y, the line in the bottom and X. So, for el, lo que no saben escribir mi nombre, no es con la I. Yo sé que mi nombre se escribe con una I latina, pero es con dos Y y la rayita abajo y una S, no C, por favor. It's with a S, not a C. So it's, instead of Sheila, it's Shay. Shay, like Shayla in Spanish. Yeah, because se suenan iguales. It's Shayla. So, en vez de una C, es S. Anyways, pues sí, amigo, yo hice este aceite. No me lo voy a aplicar hoy porque todavía no me toca lavarme el pelo. I made this oil
because I'm gonna use it, but I'm not gonna use it today because it's not my time to wash my hair. I usually wash my hair on Sunday, like I say before. Yo me lavo el pelo los domingos, por eso no me toca aplicármelo en el pelo. Voy a tratar de traducirlo y no quiero decir la cosa que no es. Lo voy a leer de aquí, de mi nota. Since I'm gonna translate and I don't wanna make any mistake, sometimes I act a little shit. No quiero sonar media barriar. So déjeme leerlo. Pues sí. The benefits of rosemary. Rosemary oil helps stimulate blood circulation to the scalp. It can promote hair growth. El beneficio para el pelo de romero es estimula la sangre. El beneficio de romero para el cabello es una gran solución natural para combatir la caída de cabello. Actúa como estimulante capilar, mejorando la estructura, el brillo y la textura del pelo. It brings shine and it changes your hair type, texture. Please don't forget to subscribe down below. Antes de yo enseñarle, no te olvides de suscribirte abajo. Está abajo, aquí. Me dice suscríbete, por favor, suscríbete. Where it says subscribe. Please click the like button and comment down below. Por favor, comenta abajo y déjame saber lo que piensas de este video. If you like my Spanglish, si le gustó mi Spanglish, ¿qué piensan? No quiero ofender a nadie. I don't want to offend nobody by making this video. No quiero ofender a nadie por hacer este video. Nada más quiero que todo el mundo tenga un poquito de todo. I just want everybody to have a little bit of everything. So, you know what I'm trying to say. I want everyone, all my people to understand what I've been saying in the video. Yo quiero que toda mi gente sepa exactamente lo que yo estoy haciendo en mi video. Porque está bien lo que yo hablo, pero lo que yo haga con mi mano, pero no lo van a entender. So, what I was just saying in Spanish is that I want everybody to understand exactly what I'm saying. It's okay if they're watching my hands move, but they don't know what I'm saying in English. So, that's why I'm making it in Spanish as well. I'm gonna stop talking because I am talking a lot. So, please don't forget to subscribe. Thank you. For watching me and coming back to my YouTube channel. Thank you, gracias, muchas gracias, porque ustedes, especialmente ustedes, los que no saben inglés, han como quieran venido para acá para apoyarme. Muchas gracias. No se olviden, si es nuevo, de suscribirse y le voy a enseñar lo paso ahora. Gracias. The first thing I'm gonna do is cut this, but I'm gonna show you a tricky way that I cut my garlic faster. And pues sí, yo voy a enseñarle cómo yo desbarato el ajo más fácil sin estar cortando poco a poco. Yo uso esto y le doy. I use this and I hit it. I hit the garlic, le doy al ajo y mira cómo se está desboronando. And you could see how it peeled off right away. Sí, se hace reguero, pero usted lo recoge. Yeah, it's gonna make a mess, but at the same time, you're gonna pick it up, right? You see? Usted ve como sale rápido. Ok, como va a ser una pequeña, vamos a hacer poquito, un aceite pequeño. Since I'm gonna make a small amount of oil, I'm just gonna use 5. Voy a usar 5 cabezas de ajo. Y sí, traducir, Dios mío. Right now I'm gonna cut it in half. Ahora voy a cortarlo en mitad.
Bueno, eso es como más mitad, pero es para abrirlo. That's more than a half, but it's just to open the garlic. Me voy a quitar esto aquí. Let me take that out. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer, the next step I'm gonna do is, voy a usar aceite de oliva. I'm gonna use olive oil. You could use the whatever you prefer to make the oil. Puedo usar cualquier de su gusto. Ahora que tengo el caldero, lo voy a subir. Voy a poner bajito. I just turned the pan on and it's low in low. It's very low. So right now I'm gonna pour this. Como le hubiera explicado, ustedes pueden usar el que prefieren. Like I said before, you could use whatever you prefer to make your oil. I don't know if you could see, it's already boiling. The oil is hot already. No sé si lo pueden ver todavía, pero ya el aceite está caliente. Yo lo voy a bajar un poquito más. Bien bajito, bien bajito. Y le voy a poner esto. I'm gonna be putting the garlic inside. Ahora, now the rosemary. It's low, so I'm not scared that I might get burned. Está bien bajito el aceite, so yo no le tengo mucho miedo que tenga, que me pueda quemar. El rosemary ahora. El romero. Lo voy a ponerlo. I'm gonna use the rosemary inside. Es fácil. Seguro están diciendo, oh, es así que lo hace. It's easy to make it. I know you guys probably saying, oh, that's how you do it. Yo voy a dejar que se disuelva por 5 minutos. I'm just gonna let it cook for 5 minutes. Mientras tanto, vean el aceite cocinando. Voy a poner una musiquita de ahí de mi primo, Joelis. While the oil is cooking, I'm gonna put some song of my cousin Joely. It's called Nueva Era. Se llama Nueva Era. En la calle hay mucho maldad. Ellos siempre quieren verte sin nada. Ellos nunca te quieren ver ganar. Nada más te quieren ver fracasar. Gracias a Dios que ya eso no va a pasar. Barrio calentón, no come to the block. 24/7 posted with the clock. Dugging and dodging all these fucking cops. Shooting at these ops. Gang, gang, yeah, we don't tell the top. Ahora, como están ya, no está tan caliente. No, it's not so hot. I'm gonna put it in this container. Yo voy a transferirlo a este container. Voy a usar un colador que lo use exactamente para esto, por eso tiene esto verde. I'm gonna be using a strainer and I only use it for teeth and oil, that's why it's green. Lo voy a colarlo. I'm gonna strain it. Este es su aceite. This is your oil. The garlic and rosemary oil. El aceite de romero. Muy fina, yo dije. Rosemary. De rosemary, romero y ajo. Ahora lo que voy a usar es este container. Para cuando me lo ponga sea tan más fácil. I'm gonna be using this one, so it could be easier later on.
Estoy usando esto para que yo no haga un reguero y después tenga que estar limpiando. I'm gonna use this so it won't be a mess and I'm gonna have to clean all this oil. Well, speed. Oh, yes. Creo que hice exactamente para esto. Yes, hice nada más un poquito. Ah, pues está calientico, pero este es su aceite. Yo, se me olvidó el detallito que uso. I forgot the little detail I use. So, yo voy a usar un... Voy a poner el romero, porque yo estoy tan fina como con mi espagueti. I'm acting like I ate some spaghetti, because... I want to be all professional stuff. Pues si le pongo esto aquí adentro. So yeah, I'm going to put this inside. This is the rosemary. This is el romero. Y se ve así. That's how it looks. So this is the end of the video. Don't forget to subscribe once again. Thank you, thank you, thank you. Este es el último final. Gracias.